Nos hallamos en este maravilloso lugar monástico en el que el arpa sonó en los siglos especialmente XVII y XVIII, y hoy tenemos una arpista de categoría que es la vencedora del primer premio del concurso internacional de arpa arpista El Ludovico. Ya son 15 años de historia y cuando me remonto a nuestros principios, todos son recuerdos negativos de lo difícil que fue la primera edición de este concurso. Afortunadamente, en las 4 ediciones, hasta llegar a esta, hemos aprendido mucho de cómo realizar el concurso, de cómo mejorar las pruebas, de cómo buscar sponsors para que el concurso realmente tenga un gran lucimiento. Es una alegría el poder tener esta quinta edición, después de 15 años muy duros de trabajo, en los que hemos aunado un concurso de una categoría excepcional. Eso no lo digo yo, lo dice el jurado, que ha tenido verdaderas dificultades para elegir 5 finalistas de 40 participantes, que son los que recibimos a la convocatoria de este año. Las inscripciones que llegaron al concurso fueron casi un centenar, y era totalmente imposible recibir a todos los concursantes. Tuvimos que hacer una enorme selección a través de los currículos de los propios concursantes que aspiraban a presentarse a esta competición, y elegimos los que nos parecían los más representativos de las distintas escuelas mundiales. Al final nos quedamos con 40 concursantes que son de 25 países del mundo entero. Vienen participantes de Asia, América y prácticamente de toda Europa. Y hemos llegado a esta final donde acabamos de escuchar esta maravilla de intérprete tan joven y tan llena ya de una sabiduría artística y arpística. Seguimos en este maravilloso recital de la ganadora del primer premio de nuestro concurso. Concurso, por cierto, que está lleno de símbolos. El propio nombre del concurso, Arpista Ludovico, evoca la figura de este arpista legendario
que algunos historiadores precisamente lo citan como arpista de esta casa, pero que investigaciones más recientes nos han demostrado que es un arpista de los Reyes Católicos, de la corte de los Reyes Católicos, arpista de cámara de la reina Isabel. Hay más símbolos en el concurso, puesto que los propios nombres de los premios, desde el primero al quinto, son de arpistas famosos de la historia de España. Y este recital de la ganadora hemos querido ofrecérselo en homenaje al arpista más grande español de todos los tiempos, Nicanor Zabaleta. Es casi necesario hablar de este personaje, que ya empieza también a ser legendario, puesto que su obra, su trabajo, su caminar por el mundo entero llevando el arpa, fue una vida tan intensa dedicada a este bellísimo bíblico instrumento que casi ya ha caído en ser un arpista legendario. Thank you.
un concurso naturalmente tiene historia y porvenir. Nuestro concurso ya tiene mucha historia y en esta edición hemos tenido unos premios verdaderamente excepcionales. Hay que agradecer a los sponsors el esfuerzo que hacen para prestigiar este concurso precisamente con los premios. El primer premio realmente es poner a un alumno, a un concursante, a un joven arpista en un trampolín hacia la fama. Es un arpa valorada en varios millones de pesetas, un arpa de gran calidad de concierto, de primera categoría, que para un arpista joven que no tenga instrumento realmente es el mejor regalo que se le puede hacer. Pero además hay una serie de premios añadidos a este primer galardón, que es un concierto con la orquesta de RTV, este mismo concierto que se está retransmitiendo por Televisión Española, una gira de conciertos patrocinada por Juventudes Musicales de España, que harán una tournée prácticamente por toda la península ibérica, un disco que promociona nuestra propia asociación desde el sello Arlu, y la biblioteca llamada del arpista, que es una generosidad de la Casa Salvi, que junto a la Casa Camá, que es la que dona el arpa, quizás sean los premios más importantes. La biblioteca del arpista es la colección de las obras básicas que un joven arpista puede necesitar tener en su estudio de trabajo. Thank you.
Thank you.